Bueno, Lautaro, una nueva ilusión que arranca. Este año te tiene como capitán del equipo al frente. Contanos un poco las sensaciones y esta nueva experiencia que para vos arranca. Bueno, ¿cómo te va? Sí, estamos muy contentos porque este año se sumó un lindo número de gente al equipo y bueno, viene de años anteriores de trabajo y mucho esfuerzo. Esos son los frutos, ¿va?, que se cosechan y muchos chicos nuevos que están empezando, muchos chicos jóvenes que están empezando a jugar al rugby, gente que ya juega al rugby y se está sumando. Y la verdad que bueno, tenemos como objetivo participar en todos los torneos que se nos pongan enfrente y bueno, ahora tenemos el domingo un evento solidario que se hace todos los años en marzo. Viene Coronda a jugar un amistoso. La idea es recaudar fondos y bueno, útiles para la Casa del Niño, pero ya es uno de los primeros partidos para empezar a foguear un poquito y venimos entrenando desde casi principios de enero, así que se ponen ahí, son los partidos para practicar lo que se viene ensayando en los entrenamientos. Tuvimos el domingo pasado un partido con Alma en La Esperanza, que es un equipo que está jugando un nivel más arriba que nosotros y bueno, todos los años tenemos esta fecha con ellos, ya es un clásico jugar y bueno, a nosotros nos sirve para foguearnos porque al ellos estar en otro nivel nos muestra dónde estamos parados como equipo. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Qué, a tu criterio, qué es la mejor virtud que tiene y cuál es el defecto que por ahí que tiene que corregir? ¿Qué vas viendo como capitán? Y a mí me tocó este año como objetivo unir un poco más al grupo porque hay mucha diferencia de edades, entonces hay chicos que vienen hace muchos años con otras experiencias, chicos nuevos que están aprendiendo lo que es el rugby. Entonces la idea es unirnos para poder como grupo avanzar todos juntos y mejorar. La verdad que se está dando muy bien. Quizás a mí lo de la elección de capitán fue del grupo en realidad. Me tocó a mí, el año pasado le tocó a otro. Pero mi proyecto para este año es que como grupo seamos más unidos y bueno y conseguir logros. El año pasado tuvimos un muy buen arranque de año con muchos partidos ganados y fue pasando el año y fue decayendo el nivel de juego. Tenemos mucha gente que se fue porque son chicos que ya estaban dejando de jugar al rugby, chicos que tenían muchos años encima, el físico ya les pasa factura y este año tenemos la virtud de tener mucha gente nueva, chicos que están yendo al gimnasio, que hacen entrenamiento por su cuenta y eso está buenísimo. Entonces es el momento para empezar a meterle pata a que el grupo sea más unido y nada, bueno, y darle para adelante. Mensaje para aquel que por ahí necesita ese impulso final para sumarse al rugby, que siempre le viene gustando, siempre viene dudando. Pasa mucho que no se animan a empezar porque no saben qué va a pasar. Mucha gente tiene miedo de golpearse. Al nivel que jugamos nosotros se da así el roce físico porque es un deporte de mucho contacto, pero el rugby cambió mucho de lo que era antes. Ya no es más ese juego bruto de golpearse y nada más. Hay muchas reglas nuevas que son exclusivamente para proteger a uno. Entonces, yo digo que el que se quiera sumar, que se sume, que no tenga miedo. Nosotros estamos entrenando a partir de la semana que viene, lunes, martes, jueves y viernes, por la pretemporada nomás. Después, durante el año, entrenamos dos veces a la semana y los sábados. Por el tema también que todos somos laburantes, entonces no podemos tampoco. Entrenamos de noche, a las 9 de la noche empieza la práctica, termina a las 11. Una vez a la semana hacemos una comida después de la práctica. Tratamos de que el menú sea lo más saludable posible, sin tomar alcohol ni nada de eso. Y también eso sirve para unir el grupo. O sea, la idea es que todos los que se quedan a comer, porque que se dé algo extra de lo que es la práctica, ¿no? Un poco menos serio y para ir afianzando la amistad y todo eso.